de los grandes obstáculos para que haya una movilización internacional que ayude al Congo a salir de ese pozo es la desinformación total. Ella decía, si yo cierro los ojos y pienso en la palabra refugiados, yo no veo hombres, yo veo mujeres y niños. Cachemira ya no se confía en los tribunales indios, ya toda su esperanza la tienen puesta en los medios de comunicación extranjeros y también en los tribunales internacionales, ¿no? Pero no es lo mismo ver fotografías o relatos o cifras, estadísticas, que encontrarse con esta realidad que es impactante, obviamente. Me dolió mucho ver el dolor que existe aquí, ver la violencia que hay, pero al mismo tiempo creo que me deja esa certeza de que podemos trabajar juntos. Pero las historias que oímos estaban absolutamente al máximo nivel, al grado de las peores historias que he oído en mi vida. Y hoy, acá, morirse de HIV sigue siendo un estigma. Somos escritores, tenemos ya a cierta altura de la vida una deformación profesional de verlo todo literariamente. Digamos, ese tipo de reportajes para mí son muy útiles, porque es una manera, digamos, de sacar conclusiones sobre... Está muy bien espantarse, conmoverse, saber que eso existe, pero digamos, es importante que eso se explique. Y para eso no hay mejor manera que escribirlo, escribirlo y hacerlo en un reportaje periodístico, pues te obliga a tratar de ser claro, a tratar de precisar de una manera coherente y en lo posible objetiva el horror. Y la verdad es que cuando lo haces así descubres que eso sí tiene remedio, pero a costa de un esfuerzo y de unas políticas que desgraciadamente pues no se llevan a cabo, claramente se escamotean, ¿no? Se sabe muy poco, lo saben los especialistas y quienes tienen un interés, digamos, ya personal, pero la opinión pública en general está totalmente desinformada. Pese a la tragedia de los hombres, que es inenarrable, trayectoria en ese barco, que de verdad lo más parecido a una definición del infierno en cuanto a sufrimiento, sometimiento, inclusive el hecho de tenerse que tirar al mar sin saber nadar, etc. Pese a los sufrimientos de los hombres, yo pienso que la gran carga la llevan de todas maneras las mujeres y los hombres. Algo que te pega muy fuerte es la costumbre somalí de coser a las mujeres, la mutilación genital. Y el hecho de que estas mujeres, que son violadas muchas veces a lo largo del camino de su desplazamiento, al mismo tiempo arrastran con ese mito ancestral de la pureza que se expresa mediante la costura de sus órganos genitales. De alguna manera eso tiene como un impacto subliminar en ti también muy fuerte, ¿no? La contraposición entre la costura y la violación. Estas mujeres muchas veces tienen hijos que son producto de esa violación y que por tanto no pertenecen al clan de sus madres, que son un motivo de rechazo por parte de su propia familia y de su propio clan. O sea que si las mujeres están, como los hombres, expulsadas de Somalia por la violencia en su país, digamos que están doblemente expulsadas por razones de su sexo y de lo vulnerable que las hace su condición de mujer. Abierto que justifique esa presencia. Yo creo que esa presencia está justificada por otras razones, por razones estratégicas, pero que no tienen en cuenta el factor humano, o sea, no tienen en cuenta que realmente la Cachemira india vive una situación de ocupación militar que es la que conocemos cuando un país extranjero ocupa militarmente otro. Y esta es además la sensación que tienen también los cachemiros. La información ya tiene en nuestro mundo el carácter de una mercancía de consumo, ¿no? Y entonces consumimos la información como consumimos el resto de los productos que están a nuestro alcance en los supermercados. De manera que la información se va desplazando en función de factores que no tienen que ver con la importancia misma de ella, sino con los hábitos de consumo, ¿no? Nos explicaba un abogado que hasta en los 90 Cachemira todavía ocupaba un lugar en la prensa internacional, ¿no? Pero seguramente en la guerra del Golfo empezó a desplazar el interés hacia otras zonas, y yo creo que la explicación de que no esté ahí, pues solamente, de que no esté en la prensa, solamente se puede explicar desde la sociología y en términos de hábitos de consumo. Hay grandes mantos o focos de pobreza en Brasil, en Ecuador, en cualquier parte, en Nicaragua, en El Salvador. Aquí la magnitud impacta mucho, la extensión de la pobreza y sobre todo la desesperanza de lo que podría yo llamar una pobreza orgánica que está allí. La gente como que se ha acostumbrado a vivir con ella, los basureros, las fuentes de aguas negras abiertas, como que nadie hiciera nada por moverlos porque son parte del paisaje, de la naturaleza misma, y los seres humanos conviven con los detritos, con la insalubridad. Eso es lo que más impacta, la pasividad con que la pobreza es aceptada. Y de todas las personas con las que hemos hablado, nadie me ha dicho que al irse, en algún momento las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas, las condiciones de tranquilidad se mantendrían. Todo el mundo teme que vendría una explosión en cadena de nuevos acontecimientos violentos, y eso es lo grave, porque lo que demuestra es la ausencia del Estado, que no se expresa ni en la capacidad de otorgar una seguridad a los ciudadanos, ni en la salud, ni en la educación. Me cuesta mucho trabajo imaginar, por ejemplo, a la gente con la que yo he tratado, que es gente de lo más amable, de lo más dulce, de lo más abierta, y de pronto tú te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que esta gente de pronto sea capaz de un acto violento como los que estamos viendo. Y la pregunta más bien sería, ¿qué hay atrás? O sea, ¿dónde surge? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza esta cadena de hechos violentos? ¿Quién los generó? ¿Dónde empezaron? Y para mí tal vez la respuesta la podríamos encontrar en el sistema económico que nos domina. Para mí la mayor violencia que puede haber es dejar a millones de personas morir de hambre. Eso es violencia. Es violento dejar a una persona sin su trabajo, obligarla a dejar el suelo donde nació, desarraigarlos, enviarlos al extranjero. Eso también es un acto muy violento. Creo que para que alguien se sienta profundamente lastimado y reaccione violentamente, tiene que haber habido primero un ataque a sus afectos, a su mundo más íntimo, más personal, y creo que por ahí puede estar el origen de esta violencia, porque de ninguna manera creo que el ser humano sea violento por sí. Hay una desproporción muy grande ante lo que sufre esta gente y el desconocimiento total de su existencia, realmente por la gran mayoría de la población del mundo. Incluso aquí en Malasia, donde han venido bastantes, que es un país cercano a Birmania, poquísima gente sabe de la existencia de los Rohingya, entonces ni hablar de Europa o las Américas. Lo que quisiera resaltar es lo que define y distingue la experiencia de sufrimiento de los Rohingya. Y esto lo oí tanto en las entrevistas que hicimos en Malasia como en las que hicimos en Bangladesh. Y creo que lo primero que hay que destacar es que todo parte de la opresión que viven dentro de Myanmar, que el gobierno militar les somete de tal grado que casi se puede hablar de esclavitud. O sea, los tienen absolutamente controlados. Primero, no tienen libertad de movimiento. Ir simplemente de un pueblito a otro requiere un permiso especial, están muy controlados. Pero al extremo de que incluso si quieren casar o si quieren tener hijos, tienen que ir a registrarse con el gobierno militar, pagar mucho dinero para conseguir permisos que en la práctica, en muchos casos, hace imposible que la gente pueda incluso casarse o tener hijos. Y encima de eso, esta gente ha tenido tierras ahí en la zona de Arakán, en el noroeste de Myanmar, durante siglos, y el gobierno militar les está directamente quitando, confiscando las tierras. Con lo cual me parece que hay otro problema atrás de eso también, que es el tema del hambre, ¿no? Que se ve acá, digo, es como, digo, no es un tema menor, sobre todo para gente que está tomando medicamentos tan agresivos y qué sé yo. A mí me parece que, bueno, nada, no sé qué futuro puede tener esto. Se supone que la prevalencia en el país es del 20% y eso es un poco menos de lo que era hace algunos años. No me queda muy claro si esto está decreciendo. Si yo tengo que juzgar por lo que veo, si tengo que decir lo que veo, bueno, aparentemente no hay una o se mantiene estable por lo menos. No hay una conciencia general. Hoy estaba leyendo en el diario de la mañana que una chica hizo un experimento de salir a comprar condones, todos los que pudiera comprar. ¿Y cuál era la reacción de la gente ante esto, digamos? La mujer que lleva condones en su cartero, que muestra los condones tanto accidentalmente como no, es tenida por una mujer fácil. Y ¿qué pasaría si tuvieran que pagar por los medicamentos? ¿Y qué pasaría si no pudieran tomarlos? Y esta persona nos dijo, bueno, la verdad es que lo único que me quedaría sería sentarme y esperar a que llegue la muerte. Y me parece que es eso, digamos. No, digo, la perspectiva, si tengo que decirte, solo con respecto al HIV, lo que pasa aquí me parece que bueno, que si no hay medicamentos, toda esta gente ya se están muriendo como moscas, se van a morir más. Primero que en ese momento es una acumulación de experiencias, es como un revuelto, ¿no?, espiritual, que tendrá que ir posando. Pero si tú me dices qué es lo que más me ha impresionado, es una visión directa de los problemas humanos, de la calidad humana de ciertas almas que están a ras de la vida, en un sentido en que la muerte está presente, estás rodeada de muerte por todas partes, pero que en medio de una naturaleza floreciente, una naturaleza salvaje, hay también unas almas que son como la propia naturaleza, con ganas de vivir, con ganas de justicia. Y así como la selva también es impenetrable, esas ganas de justicia también veo que están tratando de penetrar en otra selva, que es la selva de la justicia, la selva del conflicto, la selva de la violencia, y no se sabe esa parte de la naturaleza, esa parte del alma humana, ese todo a flor de piel, todo en carne viva, todo de primera mano, en las miradas, en los gestos, en las lágrimas, en la propia miseria, pero también en las ganas de vivir, en las ganas de bailar, en las ganas de ser feliz. Todo eso forma un todo que es el impacto que has recibido. Pero, por otra parte, está esa sensación de, como decía Camí, que el verdadero compromiso está o debe estar con los que, no con los que hacen la historia, sino con los que la sufren.